Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, sí. ¿Sí, me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Bueno, queda 8:15. Somos 12, vamos a esperar un poquito a ver si se suma alguien más y arrancamos. 11. Hola, profe, buenas noches. Quería saber si le podía hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? El parcial es el 23. Yo quería saber si había alguna diferencia respecto de los que yo, por ejemplo, no soy de Mar del Plata, y, o sea, mi idea es ir a rendir, pero en el caso de que no pueda llegar a viajar, ¿el parcial va a cambiar respecto a los que vamos a rendir por Zoom? O sea, ¿va a ser oral o va a seguir manteniéndose en multiple choice? En realidad, mira, te soy sincero, todavía no lo hablé con el resto de la comisión y no se habló. Al principio del cuatrimestre se había hablado que los parciales intentarían ser presenciales, pero ustedes saben bien que por las noticias que estamos teniendo en este último tiempo, me parece que vamos más hacia una restricción que hacia una apertura de las aulas. Así que todavía no tengo bien la evolución del tema respecto de la comisión. Yo supongo que va a ser, si es vía virtual, va a ser como fue en los cuatrimestres anteriores, de opción múltiple. Perfecto. Pero todavía no tengo esa confirmación y bueno, veremos qué es lo que sucede. ¿Vos de dónde sos? No soy de Maipú. Ah, bien. Bien, ¿alguien más está en su ciudad o pueblo que no sea Mar del Plata? Hola, ¿cómo estás? Yo también soy de Maipú. Mirá, se pusieron de acuerdo. Necochea, Miramar, que otros pueblos hemos tenido bastante gente. ¿No? Bueno. La semana pasada con Herrera no tuvieron clases porque obviamente era Viernes Santo. No sé si en la clase anterior tocaron este tema o no. No, 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 por eso me surgió la duda ahora, último momento, que por ahí, por mi pueblo siempre es muy restringido en este aspecto. Entonces yo tengo miedo de que llegue el 23 y que tenga que solicitar algún permiso, que pongan algunas trabas y no pueda llegar a viajar. Entonces quería saber si había algún cambio respecto a los que teníamos que rendir por Zoom. Y no estuvimos con el profesor Herrera como para poder preguntarle a él. Pero por Zoom nunca rindieron con nosotros en la comisión. El año pasado, los cuatro parciales, los dos primeros parciales y Claro, los dos siempre es segundos múltiple choice. parciales, siempre fueron por multiple choice. Claro. Así que no No, porque utilizamos esa algunas modalidad. comisiones, algunas materias, por ahí es presencial, por ahí escrito, y oral por Zoom para los que no pueden llegar a viajar. Entonces, uno siempre trata de, por lo menos, de evitar un oral por Zoom. Y quería saber a ver si acá se iba a mantener igual o si iba a seguir igual, como los cuatrimestres anteriores. La verdad es que hoy no te puedo decir que se cambió la modalidad de parcial. Yo calculo que va a ser por un multiple choice.
Si bien a favor este cuatrimestre, por lo que nosotros vemos, son muchos menos anotados trimestres, porque más o menos estamos en 30, 32, y hemos llegado a tener 95. Así que con 30-32 en un aula grande, si fuera presencial, podemos lograr un espacio y ventilación suficiente como para rendir. Pero tengo entendido que esa no es la idea. Salvo que la facultad disponga que bueno, que los parciales sí o sí son presenciales, etcétera. Pero me parece que por cómo evoluciona todo esto, lamentablemente lo digo, vamos hacia una evaluación con la misma modalidad que tuvimos. Así que bueno, no sé cómo seguimos. Bueno, espero que hayan tenido una buena Semana Santa, unas felices Pascuas. Acá está. Mar del Plata estuvo un poco invadido. Vamos a ver cuáles son los días. Ojalá que no sean tantos. Bueno, veo que tenemos más o menos 19:20. La idea de hoy es hacerlo más corto que las dos clases anteriores, que terminamos 10 menos cuarto. Ustedes agotados y bueno, no sé hasta dónde después es el nivel de comprensión. De todas maneras, siempre insisto, en el campus está habilitada la charla de los temas que tocamos hoy, así que no van a tener inconveniente para ello. Sí, el video que está subido, que lo subí hoy, no tiene el mejor audio. ¿Qué quiere decir esto? Si van a entrar a YouTube para ver la clase desde el campus, por favor utilicen dispositivos, auriculares. Si lo utilizan con el video, el sonido de la notebook, etcétera, por ahí se les complica un poco. En algún momento se escucha bajito, etcétera, pero sí se escucha bien y no hay problema. Es fácilmente entendible. Bueno, no sé si la semana pasada ya tuvieron clases con Osvaldo Saldarini. ¿Sí? ¿Ya fue la primera clase de Osvaldo? Sí, profe. Sí, Sí, la unidad 19, procedimiento administrativo. Va, arrancamos a verla. arrancó con procedimiento, o sea que contratos no lo vieron todavía. ¿O vieron algo con Leo? No. No, Bueno, no. perfecto, pero vieron entonces. Seguramente el tema de los principios del procedimiento y la finalidad, bueno, no sé si habrán visto algún concepto, etcétera. Y yo no sé si el procedimiento que les da, más allá de que la explicación es global, fue más centrado en procedimiento de provincia o en procedimiento de nación, porque seguramente les explicó lo mismo que yo les decía, que el derecho administrativo es eminentemente local, entonces, obviamente, hay un procedimiento administrativo por cada una de las jurisdicciones provinciales, más el de nación, y los municipios también tienen sus propios procedimientos. Pero bueno, el calculo que les tiene que haber dado el de nación por un tema de que el libro de Balbín es un libro nacional, y entonces Sí, es algo probable que de les haga eso. una. Claro, es Sí, probable que la les ley haga de alguna. nación. Que les haga alguna comparación, etcétera. Pero bueno, por eso vamos amalgamando todo entonces con lo que van viendo conmigo y lo que ya vieron con Leo también. Bueno, la semana pasada habíamos hablado de los caracteres del acto administrativo y me quedaba por darles estabilidad, que les dije que lo íbamos a tratar en conjunto con el régimen de extinción de los actos administrativos, cuando hablamos de la revocabilidad del acto administrativo y bueno, también la nulidad por ilegitimidad del acto administrativo. Son formas de extinción. La mejor forma de extinción del acto administrativo es por su cumplimiento, pero muchas veces esto no sucede así. Bien, entonces me quedaba hablarles de la estabilidad, que es un carácter que está desarrollado por la doctrina, no está incorporado como tal en la Ley de Procedimientos Administrativos de Nación, que habíamos visto la semana pasada en el artículo 12.
Con respecto a la estabilidad, Linares, que es un gran jurista y uno de los padres del derecho administrativo también, lo que expresa él es que la regla general es que el acto administrativo en principio es irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar por la estabilidad del acto administrativo. Aún si este contuviese o contuviera algún vicio leve, digamos, que no sea importante en alguno de sus elementos, como para, obviamente, afectar la validez del mismo. Y bueno, hay una eterna discusión, yo no voy a entrar mucho en eso, porque ni Hutchinson, ni Balbín, ni Herrera, obviamente, están de acuerdo con el tema de la cosa juzgada administrativa. Se entiende que, bueno, ustedes saben lo que es la cosa juzgada a nivel judicial, ¿verdad? Bueno, cuando se desarrolla este tema del carácter de la estabilidad del acto administrativo, se habla de cosa juzgada administrativa, pero en realidad si lo que venimos viendo en el desarrollo del cuatrimestre es que el acto administrativo, sea cual fuere, inclusive los actos de gobierno, son revisables judicialmente, mal podríamos hablar de cosa juzgada administrativa. Entonces, bueno, les decía que esto es el desarrollo de este carácter, lo hace la doctrina. Está este tema de la discusión, pero ¿qué sucede? La administración en su momento emitía un acto administrativo y así porque sí, podía revocarlo, etcétera, y no, digamos, no había ningún freno a ello. Se da un caso en el año 36 que es Carmen de Cantón, ¿sí? Que es una viuda de un diputado Cantón o un legislador Cantón, donde la corte ahí trata el tema y zanja algunas cuestiones con respecto a la estabilidad de los actos administrativos. Y decía que había determinados requisitos que se debían dar para que el acto fuera revocable. Estos requisitos, con algunos matices, después los recoge la legislación nacional al momento de la sanción de la ley. Y voy a decir sanción con comillas, porque como lo hablamos en su momento, la ley de procedimientos de nación está nacida bajo un gobierno de facto. Así que esto de sanción, bueno, es un poco discutible. Pero bueno, la cuestión es que la Ley de Procedimientos de Nación receta un poco todas estas cuestiones que se tratan en este fallo Carmen de Cantón. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, Cantón era un diputado que se jubila, muere, y Carmen, la viuda, gestiona la pensión, le otorgan la pensión. Parece que esa pensión tenía algún tipo de vicio en alguno de sus elementos y la Administración Nacional lo que hace es suspender el pago de la pensión. Bueno, Carmen acude a la justicia y la Corte en el año 36, en su fallo, establece una serie de requisitos para que estos actos administrativos no sean revocables tan fácilmente por la administración. Dentro de los requisitos, que prácticamente son reproducidos luego en la Ley de Procedimiento de Nación, está que se trate de un acto administrativo unilateral e individual. Esto ya lo vimos cuando vimos el concepto de acto administrativo, es decir, es la voluntad unilateral del Estado. Y que sea individual, obviamente que esté dirigido a una persona determinada o determinable, o conjunto de individuos. Que de él hayan nacido derechos subjetivos, ¿sí? El tercero, que esté notificado al interesado, ¿sí? Y que sea regular, ¿bien? Aunque veremos después con el decreto ley o la ley de procedimientos administrativos que el acto administrativo irregular
también tiene estabilidad o cierta estabilidad. Veremos después cómo juega. Y por último, el requisito que no haya una ley que expresamente autorice la revocación. Bien, si se dan estas condiciones, el acto regular es aquel que está emitido con todas las conformidades del ordenamiento jurídico o que posee un vicio leve en alguno de sus elementos que no impide su validez. Cuando hablamos de estas dos situaciones, es decir, el acto administrativo emitido con todas las conformidades de la ley o aquel que posee un vicio leve que no impida su validez de alguno de sus elementos, estamos hablando de acto irregular. El acto irregular, por el contrario, es aquel que posee un vicio grave en alguno de sus elementos que impide su validez. Bien. Bueno, la cuestión es que, para terminar un poco con el cuento breve de este fallo, la justicia lo que determinó en su momento es que le restablecieran la pensión a la viuda de Cantón, hasta tanto la justicia se expida sobre el fin del asunto, ¿sí? Por lo tanto, luego la justicia podía terminar fallando de que en definitiva ese acto administrativo que había dispuesto la pensión podía tener un vicio que acarreaba la nulidad, ¿verdad? Pero en el mientras tanto, mientras se discutía, estando todos estos requisitos vivos, la prestación debía ser continuada. ¿Bien? Bueno. Y esto me lleva un poco a hablar de revocabilidad e irrevocabilidad del acto administrativo como forma de extinción de los mismos. Y acá ya vamos a adentrarnos un poquito en el tema de lo que es la nulidad de los actos administrativos, ¿sí? Como modos de extinción. Si hablamos de revocabilidad, no hablamos de nulidad, hablamos de extinción del acto administrativo, pero no como sanción. ¿Por qué? Porque los actos administrativos se pueden revocar por ilegitimidad, y en este caso sería una anulación, y por inoportunidad. Y aquí ya estamos hablando de un acto regular en su forma más pura, pero puede ser revocable. Veremos que la propia ley establece que un acto regular puede ser revocado por oportunidad, mérito y conveniencia. En ese caso, va a haber que indemnizar. En los otros casos, cuando estamos hablando de una revocación por ilegitimidad, estamos hablando de lo que sería una anulación, o la declaración de una nulidad del acto administrativo, y aquí ya no hay un resarcimiento por parte del Estado, ¿verdad? Bueno, para estudiar estos regímenes de acto regular y de acto irregular, vamos a hacer un jueguito con artículos de la Ley de Procedimientos Administrativos. En el caso del régimen jurídico del acto regular, los artículos que hay que conjugar son el 15 y el 18. Y en el caso del régimen jurídico del acto irregular, los artículos que hay que conjugar son el 14 y el 17. ¿Qué son las nulidades? Las nulidades son sanciones, ¿sí? Y como tales, solo las puede imponer la ley. Es decir, que no hay nulidades establecidas por actos administrativos. El acto administrativo va a declarar la nulidad fundada en ley, pero no va a crear la nulidad del acto administrativo. Es decir, si yo estoy anulando un acto administrativo emitido anteriormente porque acarreaba un vicio grave, ese vicio grave que hace que el acto sea nulo va a estar previsto en la normativa. No es que lo va a crear y a declarar ese acto administrativo, ¿sí? A lo sumo va a declarar, va en la exposición de motivos, en los considerandos, va a hacer referencia a la cuestión de derecho que hace que el acto que se pretende revocar, bueno, es nulo y se fundamenta, pero se fundamenta en la normativa.
Bien. En el ordenamiento jurídico argentino administrativo hay dos grandes clasificaciones, a diferencia de lo que sucede en el ámbito del derecho privado. Por un lado, tenemos una clasificación de actos nulos y anulables. Para el caso del acto nulo, el vicio que posee el acto y el elemento es tan grave que impide la existencia de alguno de esos elementos. Y en el caso de los anulables, el vicio de efecto que pueda llegar a tener no impide la existencia del acto administrativo y puede subsanarse. Esta clasificación, la Ley de Procedimientos Administrativos, la regula expresamente en los artículos 14 y 15. Y la segunda gran clasificación es la de nulidades absolutas y nulidades relativas. Y acá, para saber si estamos frente a un acto nulo de nulidad absoluta, vamos a poner en juego cuál es el grado de lesión del interés público. Si el grado de lesión del interés público es grande, es importante, estamos frente a una nulidad absoluta. Si el grado de lesión del interés público es menor, estamos frente a una nulidad relativa. Esta clasificación no está expresada en la Ley de Procedimientos Administrativos y se aplican los conceptos del Código Civil o del derecho privado. Aunque se la menciona como acto nulo de nulidad absoluta, etcétera, pero no está diferenciado. Entonces, el principio básico sobre las nulidades de los actos administrativos, primero debemos estar al criterio de analizar si se lesionan derechos o garantías constitucionales, ya que si esto no ocurre, si no hay una violación de una garantía constitucional, no incidirá la anulación por optar por el principio de o para optar por el principio de la nulidad absoluta del acto viciado. Es decir que, volvemos un poco a lo que decíamos antes y que mencionábamos a Linares, siempre hay que tratar de estar por la subsistencia del acto administrativo. O sea que tiene que haber un grado de lesión importante, tenemos que hacer hincapié en eso. Para bueno, que ese acto se extinga. En la Argentina, hasta el año 41, no, la justicia, bueno, la normativa no recogía esto, de las categorías de nulidades, etcétera, en el derecho público, en el derecho administrativo, y en el año 41, se emite el fallo Ganadera Los Lagos contra el Estado Nacional. Allí la Corte establece una serie de condiciones por la cual se aplica por analogía, la teoría de las nulidades del Código Civil. Y hago esto de mencionar analogía y no supletoriedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Corte es que la teoría de las nulidades de los actos administrativos es autónoma del derecho privado. ¿Sí? O sea, no tiene relación de supletoriedad, de subsidiariedad con el Código Civil, con el derecho privado. Es autónoma. Sí, va a utilizar conceptos y principios, pero de manera analógica. También va a decir. ¿Sí? ¿Alguien habló? No. También va a decir la Corte que el principio básico en el régimen de las nulidades de los actos administrativos es la presunción de validez. Por otra parte, estamos hablando del año 41, 1941, las nulidades de los actos administrativos no son manifiestas, esto nos dice la Corte.
y va entrelazado con el cuarto punto que está desarrollado en el fallo, que dice que el acto administrativo puede estar viciado en nulidad absoluta, pero por el carácter no manifiesto, el juez no la puede declarar de oficio. Esto va a cambiar, no en cuanto a que el juez no la puede declarar de oficio, sino en cuanto a las categorías de nulidades manifiestas y no manifiestas, con un fallo que es el Pustelnik del año 75, ya con la vigencia de la Ley de Procedimientos Administrativos. ¿Sí? Entonces, recepta por analogía la teoría de las nulidades del derecho privado, pero es autónoma del derecho privado. Por su carácter no manifiesto, el juez no las puede declarar de oficio. Y dice que no son manifiestas y por eso tienen la presunción de validez de las mismas. Bien. Esta aclaración que les doy de cómo qué ocurre con las nulidades viene a cuento un poquito para comenzar a desmenuzar el tema del régimen jurídico del acto irregular y del acto regular, que se los mencioné un poco al principio de la conversación. Les decía entonces, el régimen jurídico del acto irregular está previsto en los artículos 14 y 17 de la Ley de Procedimientos Administrativos de Nación. Vamos a comenzar diciendo que el acto administrativo irregular es aquel que tiene una nulidad absoluta, ya sea porque no cumple con las condiciones de validez o porque tiene un error grave de derecho. Todo esto está previsto en el artículo 14. ¿Qué sucede? De acuerdo a la Ley de Procedimientos Administrativos, este acto, nulo de nulidad absoluta, no goza de presunción de legitimidad, porque el vicio grave que posee es palmario, es manifiesto, por lo cual no se necesita una investigación para poder declarar la validez del acto, ya es palmario, como les decía. Entonces, la consecuencia cuando estamos frente a un acto administrativo nulo de nulidad absoluta, y lo que nos dice la Ley de Procedimientos en el artículo 17, es que este acto nulo de nulidad absoluta debe ser revocado por razones de ilegitimidad en sede administrativa. O sea que no es necesario ir a la justicia para revocarlo por ilegítimo. Hay una excepción. ¿Y cuál es la excepción? Yo emito el acto administrativo, acarreo un vicio de nulidad absoluta. Debiera revocarlo en sede administrativa. No lo notifiqué, lo puedo revocar tranquilamente. Lo notifiqué, acá se abre una ventanita. En principio lo puedo revocar a un notificado, pero, y nos lo dice la ley, si el acto está firme y consentido y hubiera generado derechos subjetivos que se estén cumpliendo, en este caso, solo opera la revocación judicial. Es decir, por más que yo lo haya notificado, no alcanza con solo notificarlo para que el particular, digamos, esté amparado en que la administración no lo pueda revocar. Pero, si está firme y consentido, ¿qué quiere decir que esté firme y consentido? Una cosa es la notificación,
Es decir, a mí me notifican el acto administrativo, ¿sí? Me genera un derecho subjetivo. Está firme y consentido, quiere decir que en el plazo para impugnar no se impugnó, ¿verdad? Y exactamente, el consentimiento es la aceptación. No es solamente una aceptación etérea, digamos. ¿Sí? Bien. Entonces, si fue notificado, si quedó firme y consentido, si generó los derechos subjetivos que se están cumpliendo, ahí yo, administración, la única forma de revocar ese acto administrativo es solicitárselo a la justicia. Con lo que se llama, que ustedes lo habrán escuchado en algún lugar, acción de lesividad. La acción de lesividad es cuando la administración recurre a la justicia para pedir la nulidad de un acto administrativo. Bien. ¿Qué consideraciones vamos a agregar a lo que ya dijimos? Bueno, esta nulidad no es subsanable. Es una nulidad absoluta, no es subsanable. ¿Y por qué? Bueno, porque como es una nulidad absoluta, estamos hablando de un vicio grave que afecta al orden. Sí, que afecta al orden público con esto. Y la demanda para pedir la nulidad de ese acto administrativo no prescribe, es imprescriptible. Sí, le hago una pregunta. Si el acto es legítimo, sí. Aunque hubieran nacido derechos subjetivos, ¿el Ejecutivo lo puede revocar? Bueno, algo yo les mencioné hoy con el tema de la oportunidad, mérito y conveniencia, etcétera. Claro, pero lo vamos a ver cuando hablemos, cuando explique el tema del régimen jurídico del acto regular. Ahí vamos a ver esas diferencias. Está bien, gracias. Entonces, ahora estamos en acto irregular. Le decía que es imprescriptible y los efectos jurídicos de la declaración de nulidad de ese acto son ex tunc. Quiere decir que es retroactivo. Esos efectos son retroactivos. O sea, como que el acto nunca hubiese existido. Con respecto a la imprescriptibilidad de la acción para solicitar la nulidad del acto, Balbín dice que es posible plantear el plazo general de 5 años, que está previsto, como ustedes ya saben, en el Código Civil y Comercial, en el artículo 2560, plazo general de prescripción. Y acá hay algo que también, y esto fuera de lo que están anotando, es para tener en cuenta, que a veces los tiempos de la Argentina y de la justicia no se amalgaman de manera perfecta con lo que establece la normativa. Imagínense ustedes que están cursando conmigo la materia, y yo les doy las clases, luego los voy a evaluar, les pongo la nota, se las vuelca al acta con mi firma y ustedes tienen la nota. Es decir, ustedes como particulares fueron notificados de un acto administrativo en el cual se generó un derecho subjetivo a favor de ustedes, que es aprobar la materia con 4, final de cuatrimestre, etc. La facultad se da cuenta que yo era un loquito que me metía acá en el sistema y les daba clases, pero que no soy ni abogado, ni docente, no figuraba en la facultad, etc. Entonces inicia una acción judicial para anular las actas que a ustedes les impusieron las notas de la materia
y resulta que la justicia falla en cuánto, 4 años, 5 años. ¿Qué pasa con la nota administrativa? ¿Qué pasa con las correlativas que ustedes dieron por, entre comillas, tener administrativo? ¿Se dan cuenta? A veces esto de los efectos stum por la declaración de nulidad del acto administrativo, etcétera, bueno, hay que analizarlo, ¿verdad? Pasarlo por un tamiz. ¿Qué pasa si alguien se recibió y ya tiene su título, por ejemplo? Peor todavía. Estamos hablando por eso, estamos hablando todos de derechos subjetivos que nacen en cabeza del particular, y luego hay una declaración judicial de nulidad de ese acto administrativo que acarrea luego, por efecto, la nulidad de todo lo demás, en principio, ¿no? Bueno, es un temita. O no se los pongo tan así, imagínense que yo rendí un concurso como docente y estoy dando las clases, etcétera, pero uno de los competidores del concurso pidió la nulidad de ese concurso, etcétera, y se discute en la justicia, y resulta que la justicia declara la nulidad del concurso, etcétera, y yo resulta que a mí me pusieron en funciones, di las clases, etcétera, y todo lo actuado por mí resulta nulo luego. Si ese concurso por el cual a mí me designan como docente termina no existiendo para la normativa, ¿verdad? Con la declaración de nulidad. Bueno. Perdón, pero ahí no deberían, igual que en el otro caso, no deberían entrar a jugar los plazos de prescripción de las impugnaciones. En un concurso hay un plazo de impugnación. Y un acta de notas no tiene un plazo de impugnación, no se puede anular un acta después que pasan 3 años, ¿o sí? Pero cuidado, porque los efectos de los actos administrativos no siempre son devolutivos frente a una impugnación. Suspensivos frente a una impugnación. ¿Sí? Entonces, si no quedó suspendido el concurso y se llevó adelante mientras se discutía en paralelo la nulidad o no de ese concurso, ¿qué sucede? Y aparte no estamos hablando de plazo de prescripción en este caso, porque si todo se da en los plazos que se tienen que dar, no estamos hablando de prescripción. No es que la facultad se da cuenta luego de 5 años, porque Balvin dice, bueno, hay 5 años, etc. De 5 años de que este profesor que estaba dando clases era un trucho y no tenía ninguna validez lo que hacía. Estamos hablando que se da dentro de los plazos, pero se discute de manera paralela. Entonces, ¿qué pasa con los efectos de todas las otras cuestiones que se fueron sucediendo? Según lo que dice la ley, con la declaración de nulidad tiene efectos ex tunc, es decir, retroactivos desde el principio. Queda todo anulado, pero ya vemos que no. Que hay actos que es muy complicado, sobre todo por esto, porque si las cuestiones se discutieran y se resolvieran en un plazo razonable, bueno, quizás ahí ya la discusión sería otra, ¿verdad? Pero en la Argentina, como funciona la justicia muchas veces, eso no es así. Bueno, les voy a dar entonces ahora lo que damos en llamar el régimen jurídico del acto regular, ¿sí? Y con esto cortamos la clase y después seguimos el lunes que viene, ya con los vicios en cada uno de los elementos, y seguimos con las otras formas de extinción del acto administrativo y con lo que nos queda previo al parcial. Bien, les decía hoy que los actos regulares, actos administrativos regulares, son aquellos actos válidos o anulables. El acto válido es el que está emitido con todas las conformidades y solemnidades que establece o estipula la ley. El acto anulable, como habíamos dicho, es decir, que tiene un vicio subsanable. ¿Sí? El acto afectado a nulidad relativa es aquel que tiene un vicio leve, no manifiesto. Por lo tanto, se necesita una investigación para ver o descubrir ese vicio y en cuanto afecta el orden público para
ver si es subsanable o no. Pero si estamos hablando de vicio leve y de nulidad relativa, evidentemente no afecta un elemento esencial del acto, o al menos no lo afecta de manera grave como para acarrear la nulidad de ese acto. Esta nulidad sí es prescriptible, o este pedido de anulabilidad o de saneamiento, y tiene cierta estabilidad. Acá opera plenamente la presunción de legitimidad. Por lo tanto, son tratados como válidos mientras no sean anulados. El artículo 15 nos dice que hay acto anulable cuando se incurrió en una irregularidad, omisión o vicio que no llega a impedir la existencia del acto o de alguno de los actos esenciales, de los elementos esenciales del acto. Entonces aquí tiene que haber una muestra previa para que el juez determine su invalidez o si se puede sanar. Bien. El artículo 18 es el que se conjuga con este artículo 15 cuando hablamos del régimen jurídico del acto regular y me dice que el acto administrativo regular del que nacieron derechos subjetivos no se puede revocar si se notificó en la sede administrativa. Es decir, no puedo revocarlo en sede administrativa si se notificó. ¿Se dan cuenta de la diferencia del otro régimen con el tema de la notificación? El otro era, como es más grave, aún notificado se puede revocar en sede administrativa. El acto regular, que puede llegar a tener un vicio leve, por eso es regular, no se puede revocar si se notificó. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones. Se puede revocar, cuando yo digo de revocar, hablo de revocar, modificar o sustituir de oficio en sede administrativa, es decir, la propia administración, si conocía el vicio, si el particular conocía el vicio, ¿sí? Dos, si el nuevo acto que voy a emitir, revocando el anterior, favorece a ese particular y no perjudica a un tercero, y tres, si fue otorgado a título precario. En estas tres situaciones, el acto administrativo va a poder ser revocado aún notificado. El profesor, ¿qué quiere decir a título precario? Lo habíamos visto en una de las primeras clases. Muchas veces, por acto administrativo, se concede un derecho, etcétera, a título precario. ¿Qué significa? Que la administración en cualquier momento se reserva la potestad de revocarlo. Por ejemplo, habíamos puesto el ejemplo de un carro pochoclero en la esquina de la catedral ahí en San Martín. Normalmente esos permisos de explotación son a título precario. Se le da a pequeños comerciantes para que desarrollen una actividad, puede estar ligada con un beneficio a alguna ONG o que la persona que tiene esa explotación comercial tiene algún tipo de discapacidad, etc. Cuando es así, la administración puede otorgar el permiso de ejercer el comercio, la explotación de ese tipo de emprendimientos. Hay otros, ¿no? Pero habíamos puesto ese ejemplo. Y se reserva la potestad de poder revocarlo en cualquier momento. Muchas veces, inclusive, puede ser... ahora que pienso bien, pero no lo tengo muy claro y no tengo data fehaciente. Pero ustedes recordarán, por ejemplo, el circo La Audacia,
que estaba al lado del Museo Scaglia de Ciencias Naturales, ahí en la zona de Libertad de Catamarca, por ahí, y que en algún momento los desalojaron. Bueno, tenían un permiso de explotación precaria de uso de suelo. Esto para graficar un poco cómo funciona, ¿no? Pues bueno, se armó cierto lío, etcétera, pero la administración tenía la potestad de revocar ese permiso, para que comprendan cómo funciona. Entonces, el acto administrativo regular, es decir, el que se emitió con todas las formalidades de la ley, pero ese en principio, si está notificado, está firme, no se va a revocar. Si no está notificado, sí. Es decir, si yo designo a Ricardo Álvarez para un cargo y resulta que no lo notifiqué a Ricardo Álvarez, y en el momento, al rato o al otro día, sin estar notificado él, me decido porque ese cargo lo cumpla o lo va a cumplir mejor Fabiana Cornelis, bueno, revoco ese acto administrativo, porque ese acto administrativo existe, es decir, se emitió con todas las formalidades, tiene todos los elementos que son perfectamente válidos, no tiene ningún vicio, etc. Pero decidí que quizás otra de sus compañeras es mejor para cubrir ese cargo, entonces revoco el acto administrativo de Álvarez, que aún no lo notifiqué, y designo a Cornelis. ¿Comprenden? Ahora, si lo notifiqué, bueno, ahí tenemos que ver, ¿verdad? Si estaba prevista la posibilidad de la revocación, o si había una ley que lo permitía, o bien cómo es la situación. Bueno, aquí entonces tratamos el tema de la revocación por ilegitimidad, digamos. Y luego tenemos la revocación por inoportunidad. Es decir, que también apelando a razones de oportunidad, mérito y conveniencia, yo voy a poder revocar un acto administrativo regular. Pero en este caso, cuando yo apelo a las razones de oportunidad, mérito y conveniencia, voy a tener que indemnizar. Si vamos a suponer, ¿no?, que esta decisión no la toma el Consejo Deliberante, pero bueno, que la toma el intendente. En su momento, en la década del 70, vamos a suponer, bueno, de hecho no sé si había, no había Consejo Deliberante, el intendente decide revocar el permiso de uso y circulación de la calle San Martín desde Irigoyen hasta la costa, y decide hacer en esa cuadra peatonal, ¿verdad? ¿Qué sucede con el dueño de una estación de servicio ubicada en San Martín entre Córdoba y Santiago del Estero, ¿verdad? O de una cochera. Ahí, por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, fundadas en cuestiones de turismo, de promoción de la ciudad, etc., revoco de la traza vial de Mar del Plata el destino de esa calle, lo cambio para peatonal. Bueno, ¿qué hago con eso? Bueno, evidentemente tengo que indemnizar, ¿verdad? Ahí hay razones de oportunidad y mérito y conveniencia, y ya le voy a tener que revocar el permiso de uso de explotación de la estación de servicio, y voy a tener que revocar. Y en función de esas razones, ¿verdad? Y a indemnizar. ¿Comprenden? Bien. Les decía al principio que cuando hablamos de acto, régimen jurídico del acto regular, la acción para pedir la nulidad y sanear un vicio, etc., es prescriptible. Bien. Y en el fallo Sosa de Basso se aplican los plazos de prescripción del Código Civil,
y se aplican los plazos de prescripción para la nulidad relativa, que en este caso está previsto en el artículo 2562, inciso A del Código Civil y Comercial, y el plazo es de 2 años. Bueno, cualquier duda que tengan, van a la clase de YouTube. Estas están grabadas, no sé bien dónde está el sitio para acceder. Y bueno, nada, pueden también acceder. Les preguntan a los chicos del centro, seguramente los van a orientar, a aquellos que no lo sepan. Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar a través del campus, no hay ningún inconveniente. Nos veremos el lunes que viene, donde vamos a entrar a ver un poquito los vicios en cada uno de los elementos del acto administrativo, y también tocaremos el tema de los vicios de la voluntad, porque si bien el artículo 7 bueno, y el 8 de la ley nos habla y describe los distintos elementos del acto administrativo, cuando vamos al régimen de nulidad y nos menciona distintos elementos dentro de esos artículos de 14, por ejemplo, menciona vicios sobre elementos que no están dentro de los elementos del acto administrativo. Y lo mismo sucede con otras cosas que no las menciona ese artículo. Otros elementos que sí están en el 7 y no los menciona en el 14. Básicamente me estoy refiriendo a los vicios en la voluntad. Y si la voluntad o el elemento volitivo del acto administrativo es un elemento esencial o no. Pero eso lo veremos en la clase que viene. ¿Sí? Bueno, con esto les doy por finalizado el día de hoy. Los reenvío obviamente al manual de Balbín y a la clase que está subida ahí en el campus. Y bueno, quedamos así para el próximo encuentro. Camila, me pusiste manito, no sé si es porque me estás pidiendo la palabra o porque estás saludando. No, estaba saludando nomás, gracias. Bueno, bien. Bueno. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Chao, gracias.